Esta nueva metodología implementada por Fundación Telefónica y el Sistema de Mejora nos ha traído una cultura de cambio, en la cual todos los elementos del proceso educativo son importantes. A cada uno se le toma en cuenta su forma de pensar, su forma de opinar. Los estudiantes se sienten satisfechos en la forma como los profesores les dan sus clases, ya que son más activas, usan nuevas estrategias de aulas. Para ellos son más motivadoras, los cuales lo hacen venir con entusiasmo al colegio. Los padres de familia igualmente tienen la confianza en que nosotros les vamos a proporcionar una educación de calidad. Hemos tenido que diversificar nuestras ofertas educativas, ya que ha aumentado la población estudiantil del plantel. Este sistema de calidad de la educación ha sido de gran beneficio para nuestra comunidad, ya que está formando estudiantes más responsables y más comprometidos con la educación de nuestra comunidad. Para nosotros ha sido de gran beneficio y de gran ayuda, ya que nos han permitido formar parte de muchos proyectos que se han llevado a cabo dentro y fuera del centro educativo. El problema que encontramos en nuestro centro educativo con la autoevaluación fue que había un desconocimiento del proyecto educativo de centro, en donde los padres no estaban informados cómo era la evaluación de sus hijos en nuestra aula. El reto ha sido convencernos todos de lograr formar estudiantes con calidad. La autoevaluación nos indica de que los estudiantes eran nuestra fortaleza. Bueno, lo hemos reflejado en su formación, cómo vienen al colegio a aprender, a formarse como ciudadanos con valores. Tenemos muchas actividades extracurriculares, lo cual a ellos es como una vitrina para verse reflejado en sociedad. Yo como madre de familia he visto a través de Telefónica Movistar los cambios que se han dado a través de la tecnología en cuanto a que las clases han sido mucho más dinámicas, les ha ayudado a avanzar en cuanto al proyecto maestro, padre de familia e hijo. Desde que Fundación Telefónica llegó al colegio, ha hecho que las clases, los profesores dicten las clases de manera dinámica. Utilizan estrategias de aprendizaje de manera innovadora. No solo se centran en dar clases dentro del colegio, sino que también utilizamos espacios exteriores para llevar a cabo actividades extracurriculares y así tener un desarrollo personal, profesional y humanístico. Bueno, para el equipo de Fundación Telefónica ha sido súper positivo ver el cambio o giro que ha tenido el Centro Educativo de San Carlos desde que pasó por las diferentes facetas del Sistema de Mejora de Calidad. Hoy vemos una escuela que se maneja como una junta directiva, que toman las decisiones en equipo, buscan alternativas de mejora luego de haber detectado esas deficiencias y debilidades que tenía el centro educativo. Otro aspecto importante, yo diría, que ha sido el cambio de actitud. Haber reconocido sus debilidades, las fallas que tenían como escuela y ahora querer fortalecerse, formarse más como educadores, dar las clases de una manera diferente, usando la tecnología. Esa actitud de querer mejorar y buscar la excelencia creo que ha sido genial en el Centro Educativo Básico de San Carlos.